Tracy, ya estoy aquí. Y bueno, ¿qué les parece si antes de hablar de los estilos les voy a comentar que nuestros amigos de Fuller nos tienen regalitos para todas las mujeres? Ándale. Aquí miren algunas sorpresas, nos están presentando su nuevo perfume para que se metan todos a nuestras redes sociales. Acuérdense de escribirnos para entrar a la tómbola y ganar unos regalitos. Eso es todo, mi Vero. Y el día de hoy vamos a hablar de los estilos al vestir. ¿Qué les parece este tema? Fíjense que en el tema de imagen pública existen 7 estilos al vestir. No sé si ustedes sepan cuál es su estilo. Pues más o menos. Así que sea definido. Sí. Bueno, pues fíjense que muchas personas creen tener un estilo y muchas veces tienen su cabeza en otro estilo que no es el de ellos. ¿Por qué? Porque no saben. Muchas veces te dicen, ¿dónde puedo crear un estilo? ¿Dónde puedo aprender a tener un estilo? Y querido, querida, el estilo ya lo tienes, naciste con un estilo y solo necesitamos conocerlo y producirlo adecuadamente. Okay. ¿Cómo lo podemos conocer? Investigando tu ropa, tu lenguaje corporal, tu cabello, tus accesorios que utilizas y sobre todo también existen algunos tests que podemos aplicar para descubrir ese estilo. Y de estos 7 estilos el día de hoy vamos a hablar de 2 de ellos. El estilo es para hombres y para mujeres. El primero del que vamos a hablar es el estilo natural. Ese que ahorita Tracy dijo que ella es sencilla, se puede definir como un estilo natural. Pero mi querida Tracy, tú estás dentro de otro estilo. Vamos a dar una vuelta, yo no la veo nada sencilla. ¡Disfrútalo, muchachos! ¡Qué muy sexy! ¡Ay, gracias! Y ese es otro estilo del que vamos a hablar más adelante en otros programas, del estilo seductor. Pero okay. El día de hoy vamos a empezar con el estilo natural. Hombres y mujeres que son del estilo natural se caracterizan por utilizar prendas muy relajadas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los hombres, playeras polo, playeras de cuello redondo, cuello cuadrado, pero que no sean ajustadas. A las personas de estilo natural, holgadas, tanto hombres como mujeres, a ellos lo que les gusta es estar cómodos. Si quieres tú detenerme, ¿sí, Tracy? Hombres y mujeres de estilo natural les gusta lo práctico, lo rápido, lo fácil, lo sencillo, lo cómodo. Ellos cuando buscan ropa, buscan que sea cómodo. Por ejemplo, los zapatos que trae Tracy, ¿no? Que son muy altos. O sea, una mujer de estilo natural, a veces va a decir, híjole, si me va a apretar, si me va a doler el dedo mejor chiquito... no me lo pongo. No me lo voy a poner. Las mujeres de estilo natural son las que cuando están en la boda y llega la hora de que traen las chanclitas, todas dicen, adiós a los tacones y tráeme las chanclitas y ya me puedo poner a bailar. Los hombres de estilo natural son los que en el momento que pueden se aflojan la corbata porque no les gusta estar apretados, no les gusta estar incómodos, les gusta la practicidad. Por lo tanto, en accesorios, por ejemplo, las mujeres de estilo natural pueden no utilizar nada de accesorios o utilizar accesorios que igual sean cómodos, que no te pesen, aretes que no pesen. En las uñas, por ejemplo, pueden pintárselas de colores muy naturales o pueden traerlas sin pintar. En cuanto al cabello, les gusta tener algo que no sea muy producido. Si tú a un hombre o a una mujer le dices, te voy a cortar el cabello, por ejemplo, usted se ve la producción en su cabello. Alex se ve que se peina. ¿Qué te vas a? Yo hacía esto todos los días, pero... Entonces un estilo que sea natural difícilmente va a pasar horas con la secadora, con la plancha. Ellos van a querer tener el cabello suelto, el cabello natural. Ahora, por ejemplo, igual, no sudaderas, suéteres holgados, todas las prendas, bueno, natural, más no fodongués. Eso es, qué bueno que lo dijiste, Alex. Porque esa la vas a poder aventar. Ok, Sí, es serio. Todos los riesgos tienen una fortaleza y todos los estilos, perdón, tienen una fortaleza y un riesgo. La fortaleza del estilo natural es que se ve muy accesible, muy abordable, muy buena onda, pero el riesgo es que si no lo produces bien, puedes caer en las fachas. Así que mujeres y hombres que son de estilo natural, avienten todas esas prendas que los haga ver fachosos. Aviéntalos. ¡Voilà! Cómodos, pero no fachosos. Siempre sigan su esencia, sean naturales, sean relajados, pero no se vean a las fachas. Exacto. Y vamos a pasar rápido al estilo... Ese sí. No funciona. El estilo tradicional, si ustedes se fijan en estas prendas, utilizan colores muy sobrios, muy discretos. Vean en el caso de las mujeres. Las personas de estilo tradicional, si quieres tener, Alex, son las personas que muchas veces te dicen, te ves más grande de tu edad, aparentas más edad, y desde que eres joven, ¿eh? Entonces utilizan colores más sobrios, más discretos. Por ejemplo, ve esta camisa, te la voy a cambiar, Tracy. Esa camisa es un color más discreto y todo se van a más formal. Si las mujeres, por ejemplo, usan accesorios de fantasía, buscan accesorios de fantasía, pero que parezcan oro, que parezcan perlas, que parezcan plata, o utilizan oro, perlas, plata,
pero ellos buscan la sobriedad, buscan la durabilidad. Ellos no se van a ir a comprar ropa por tendencia, lo que está de moda. Ellos se van a comprar ropa que les dure varios años y que puedan combinar con varias prendas. Por ejemplo, los hombres de estilo tradicional, en vez de usar jeans, van a usar pantalones tipo dockers, o sea, algo mucho más formal. Ellos son el estilo a los que también podríamos denominarles un estilo conservador. ¿Verdad que ustedes no saben ninguno como de esos dos abuelitos. Estilos? Sí. Eso, qué bueno que lo dices otra vez, Alex. El riesgo del estilo tradicional es que pueden llegar a verse muy anticuados. Así que respeta tu estilo, conócelo, disfruta tu esencia, disfruta tu personalidad, pero evita caer en estos estilos, el estilo natural en el riesgo de fachoso y el estilo tradicional en el riesgo de muy anticuado. ¿Cómo ven? Muy bien, mi Berito, pues muchísimas gracias por esos consejos. Sería increíble que vinieras un día a definir nuestros estilos. Por supuesto que no, de la internacional. Claro que sí. Berito, felices de tenerte como siempre y vamos a un corte y regresamos al show de la belleza internacional.